Again, I'm so happy to be here with my family tonight. Una vez estoy muy feliz de estar aquí con mi familia en esta noche. As most of you know, I spent 6 years here serving God. Como la mayoría de ustedes saben, yo pasé 6 años aquí sirviendo al Señor. And one thing that I've told people in many different places since I left here. Y una cosa que yo les dije a muchas personas en diferentes lugares de que yo me fui de aquí. Is that the assembly in San Francisco is very special. Es que la asamblea de San Francisco es muy especial. There's something very special about this assembly that I've not seen in any other place. Hay algo muy especial en esta asamblea que yo no la he visto en otro lugar. And when I can think of a proper word to define it, I'll let you know. Up until now, I don't know what to call it. Y cuando yo pueda pensar de una manera, una palabra apropiada de cómo definir. But I have very fond memories of my time here. Pero yo tengo recuerdos muy agradables de mi tiempo que yo estuve aquí. We arrived here on last Wednesday. Llegamos aquí el miércoles pasado. And Thursday morning, as we were having a time of morning praising. Y el jueves en la mañana, mientras estábamos en nuestras alabanzas, we were singing. Estábamos cantando. And I began to think of all the wonderful things that God did in my own life while I was here. Y yo comencé a pensar en todas las cosas maravillosas que Dios hizo en mi vida mientras yo estuve aquí. And I couldn't finish singing because I was crying. Yo no pude terminar cantando porque ya estaba llorando. I thank God for all that He did in my life during the time He allowed me to be here. Y yo le doy gracias a Dios por todo lo que hizo en mi vida durante el tiempo que me permitió estar aquí. And during the time I was here, durante el tiempo que yo estuve aquí, I think the sisters that were with me, I think I had about 7 or 8 different sisters. They kept changing them. Las hermanas que estuvieron conmigo, yo creo que fueron como 7 porque las continuaban cambiando. So one precious sister in the Lord told me. Una preciosa hermana en el Señor me dijo. She said, "You know, everybody has a certain grace in their lives." Y dijo, sabes, cada persona tiene una gracia especial o en su vida. And she said, "I don't know, but whatever grace you have, it must take a long time to give it to us." Y yo dijo, yo no sé, pero cualquiera sea la gracia que tú tienes, debe tomar mucho tiempo para que tú no la puedas dar a nosotros. Praise the Lord. I also want to thank God for a healing that I received today. Yo también le quiero dar gracias a Dios por una sanidad que yo recibí en este día. And this morning I was quite sick when I woke up. Y en esta mañana yo estaba un poco enferma cuando me desperté. And I knew I had to come and sing. Y yo sabía que yo tenía que venir a cantar. But I thank God that as we were singing this morning, He healed me. Yo le doy gracias a Dios porque mientras estábamos cantando en esta mañana Él me sanó. How many can praise God because He's our Señor? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. As I was asking the Lord what should be the final message of the revival meetings. Mientras yo le estaba pidiendo al Señor que me dijera cuál sería el último mensaje de los servicios de avivamiento. One word kept coming to me. Una palabra me continuaba viniendo. And that word was gratefulness. Y esa palabra era acerca de agradecimiento. Gratefulness to God for all that He has done. Agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho. When we look in the Gospel of Mark chapter 14, cuando vemos en el Evangelio de Marcos en el capítulo 14, we see a woman who was grateful to Jesus. Vemos una mujer que ella está agradecida con Jesús. Gratefulness is a very necessary quality in our lives. Y la gratitud es una cualidad muy necesaria en nuestras vidas. God does so many beautiful things in our lives. Porque Dios hace tantas cosas preciosas en nuestra vida. But how often we forget them. Pero que a menudo nosotros nos olvidamos de ellas. I'd like to ask you a question tonight. Yo le quisiera hacer una pregunta en esta noche. How many of you, ¿cuántos de ustedes, have you ever forgotten something that God has done for you? ¿Alguna vez se han olvidado de algo que Dios ha hecho por ustedes? I'll be the first to raise my hand. Yo sería la primera en levantar mi mano. That's everybody else remembers everything God does for them. Todos. I must be very bad. Pues yo debo estar bien mal porque todos los demás se acuerdan de todo lo que Dios ha hecho por ellos. But that happens to us many times. Pero eso nos sucede a nosotros muchas veces. We forget what God has done for us. Porque se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. And here in the Gospel of Mark chapter 14. Y aquí en el Evangelio de Marcos en el capítulo 14. We find a very familiar story. Vemos una historia muy familiar. Probably most of us are familiar with it. Y yo creo que la mayoría de nosotros somos familiares con ella. I'd like to read from verses 3 through 9. Me gustaría leer de los versos 3 al 9. And being in Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious. And she brake the box and poured it on his head. And there were some that had indignation within themselves and said, "Why was this waste of the ointment made? For it might have been sold for more than 300 pence and have been given to the poor." And they murmured against her. And Jesus said, "Let her alone. Why trouble ye her?
She hath wrought a good work on me. For ye have the poor with you always, and whensoever ye will, ye may do them good. But me ye have not always. She hath done what she could. She is come aforehand to anoint my body to the burying. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, porque la molestáis, buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. This ointment of spikenard was a very precious substance. Esta unción de alabastro, de perfume de nardo, era de algo muy precioso. So precious that it was kept in an alabaster box. Era tan precioso que era guardado en un vaso de alabastro. These alabaster boxes were boxes that did not have an opening. Estos vasos de alabastro eran vasos que no tenían una abertura. It was completely closed. Estaban completamente cerrados. There was no cap on the top. No había tapas en la arriba. There was no latch with a little top to open. No había una cosa para que se pudiera abrir. It was completely closed. Estaba completamente cerrado. The only way to open it was to break it. Y la única manera para poderlo abrir era quebrarlo. And this was something very precious to her. Y esto era algo muy para ella. Many times people would keep very precious things in these alabaster boxes. Y muchas veces las personas muy preciosas en estos vasos de alabastro. And they would keep them for years and years and never break them open. Y lo guardaban por años y años y nunca la quebraban. Many times it represented their whole life savings. Y muchas veces representaba los ahorros de toda su vida. But here this woman came. Pero aquí esta mujer vino. With this very precious spikenard. Con este perfume de nardo precioso. And she broke the box. Y ella quebró el vaso. And she poured all of the ointment upon his head. Y puso toda la unción sobre su cabeza. If this box had had a top on it. Si este vaso hubiera tenido una tapa, she could have maybe poured a little bit and then kept back some for herself. Ella tal vez hubiera podido ponerle un poquito a él y guardar lo demás para ella. She could have closed it up once again. Y lo hubiera podido volver a cerrar después de eso. But because this was an alabaster box, pero por causa que este era un vaso de alabastro, once it was broken, una vez que estaba quebrado, there was no way to save any of it. No había ninguna forma que se pudiera guardar nada de lo que había ahí. And obviously she had no intention of saving any for herself. Y obviamente ella no tenía ninguna intención de guardar o dejarse nada para ella. She broke the box. Ella quebró el vaso. And she poured it on his head. Y lo derramó sobre su cabeza. Jesus said, y Jesús dijo, she hath wrought a good work on me. Ella dijo, ella ha hecho una obra, buena obra sobre mí. She hath done what she could. Ella ha hecho lo que ella pudo. She has come aforehand to anoint my body to the burying. Ella ha venido anticipadamente para ungir mi cuerpo para la sepultura. And verily I say unto you, y de cierto os digo, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her. También se contará lo que está ha hecho para memoria de ella. What a heart of gratefulness she had. Qué corazón de gratitud el que ella tenía. When our heart is really grateful to the Lord, cuando nuestros corazones realmente están agradecidos con el Señor, will we hold anything back from Him? Nosotros no nos aguantamos, no detenemos nada de no dárselo a Él. We sang that song. Cantamos esa canción. Lord, I thank you. Señor, yo te doy gracias. For what you've done for me. Por todo lo que tú has hecho por mí. And because of what you've done for me. Y por causa de lo que tú has hecho por mí. What can I do, Lord? ¿Qué yo puedo hacer? In Luke chapter 17. En Lucas 17, we find another familiar story. Vemos otra historia familiar about the 10 lepers. Acerca de los 10 leprosos.
Luke chapter 17. En Lucas 17. We'll begin reading from verse 11. Vamos a comenzar leyendo el verso 11. And it came to pass as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go show yourselves unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. These men had probably heard about Jesus. Estos hombres probablemente habían escuchado acerca de Jesús. And as he was coming to the place where they were, y mientras él iba al lugar donde ellos estaban, they stood afar off. Ellos se pararon de lejos. Because they knew that as lepers, they were not allowed to come close to anyone. Porque ellos sabían que como leprosos, a ellos no se les permitía acercarse a nadie. But they lifted up their voices. Pero ellos alzaron sus voces. And they cried, Jesus, Master. Y clamaron, Jesús, Maestro. Have mercy on us. Ten misericordia de nosotros. How many times we cry unto God when we have a need? ¿Cuántas veces nosotros clamamos a Dios cuando tenemos una necesidad? Jesus, Jesús, Master, Maestro, have mercy on me. Ten misericordia de mí. And when Jesus saw them, cuando Jesús les vio, he said, les dijo, go and show yourselves unto the priest. Le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. That's all he said. Esto fue lo único que les dijo. And as they went, they were cleansed. Y mientras ellos iban, así fueron limpiados. As I was reading this today, mientras yo estaba leyendo esto en este día, it sounded to me that they had not gone very far away from Jesus. Y me parece a mí que ellos no se habían alejado mucho de Jesús. Maybe just as they turned, tal vez mientras solamente se voltearon, they looked at their hands and they realized they were clean. Se miraron a sus manos y se dieron cuenta que estaban limpios. It would not have been very far for them to go back and thank Jesus. No, tal vez no estaban muy lejos porque regresaron a dar gracias a Jesús. Yet they did not. Pero no regresaron. Only one of them. Solamente uno regresó. When he saw that he was healed, cuando él se vio que estaba sano, he turned back. Este regresó. And with a loud voice he glorified God. Y con una voz en alto él glorificó a Dios. Fell down on his face. Y se postró en su rostro. At the feet of Jesus. A los pies de Jesús. Giving him thanks. Dándole gracias. And what did Jesus say? ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Where are the 9? ¿Dónde están los 9? Jesus was very concerned about this. Jesús realmente estaba preocupado por esto. Where are the 9? ¿Dónde están los 9? Why didn't they come and give me thanks? ¿Por qué no vinieron ellos también a darme gracias? Why didn't they come back and acknowledge what I've done for them? Porque ellos no regresaron y reconocieron lo que yo había hecho por ellos. Where are the 9? ¿Dónde están los 9? And this is what God was speaking to my heart today. Where are the 9? Esto es lo que Dios está hablando a mi corazón en este día. ¿Dónde están los 9? If we look at this percentage wise, si vemos a esto con relación al porcentaje, only 10% came back to thank him. Solamente 10% vinieron a darle gracias. Where are the other 90%? ¿Dónde están los otros el 90%? God has done many wonderful things in our lives. Dios ha hecho tantas cosas maravillosas en nuestras vidas. Not only in these days of revival. No solamente en estos días de avivamiento. But as we look back on our lives. Pero mientras miramos hacia atrás en nuestra vida. Even though there have been trials. Aunque han habido pruebas. God has delivered us. El Señor nos ha libertado. Even when we've fallen. Aun cuando hemos caído. God has picked us up. El Señor nos ha levantado. Even when we've been in great distress, aun cuando hemos estado en gran desesperación, and we have felt that the devil has the upper hand, y sentimos que el diablo tiene la mano, God has worked it together for good. El Señor lo ha obrado para bien. Where are the 9 tonight? ¿Dónde están los 9? Where are those noche? That will keep a heart of gratefulness to God? ¿Dónde están esos que van a mantener un corazón de gratitud hacia Dios? Revival meetings come and go. Los servicios de avivamiento vienen y se van. Conventions come and go. Las convenciones vienen y se van. And normally during conventions and during revival meetings, y normalmente durante las convenciones y durante los servicios de avivamiento, God does wonderful things. El Señor hace cosas maravillosas. And for a week or maybe a month, y por
una semana, tal vez por un mes. We remember what God has done. Nosotros nos acordamos de lo que Dios ha hecho. But tonight the Lord wants us to learn to keep a heart of gratefulness. Pero en esta noche Dios quiere que nosotros aprendamos a mantener un corazón de gratitud. Here they cried unto him, calling him Master. Aquí ellos le clamaron a él y le dijeron Maestro. Calling him Lord. Y lo estaban llamando Señor. Yet later on, forgetting him. Sin embargo, después se olvidaron de él. Tonight Jesus wants to be our Master. He wants to be our Lord. Esta noche Jesús quiere ser nuestro maestro, quiere ser nuestro Señor. When we commit ourselves into his hands, cuando nos encomendamos en sus manos, he will take care of us. Él va a tomar cuidado de nosotros. Does that mean there will be no trials? ¿Quiere decir eso que no van a haber pruebas? Does that mean there will be no difficulties? ¿Quiere decir eso que no van a haber dificultades? When you walk out this door tonight, cuando usted salga desde aquí en esta noche, will you never have another problem? ¿Nunca más va a tener otro problema? Of course you will. Claro que sí lo va a tener. And of course I will. Y claro que sí yo lo voy a tener. But the word of God tells us that in everything we must give thanks unto God. Pero la palabra de Dios nos dice que en todas las cosas le debemos de dar gracias a Dios. We read in 1 Thessalonians chapter 5. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5. No doubt this is a topic that we've heard many, many times. Sin duda este es un tema que escuchamos muchas veces. But having a heart of gratefulness, pero tener un corazón de gratitud, is like a preservative in our life. Es como un preservativo en nuestras vidas. You know, when we are able to thank God for everything, cuando nosotros somos capaces de darle gracias a Dios por todo, we are also able to see his hand in everything. También somos capaces de ver su mano en todas las cosas. But when we murmur and we complain, pero cuando murmuramos y nos quejamos, what we're saying is, God, why did you let this happened to me? Lo que estamos diciendo es, Dios, ¿por qué tú dejaste que esto me sucediera a mí? We don't acknowledge that God has a purpose in it. No reconocemos que Dios ha tenido un propósito en eso. How many times the devil has tried to destroy our lives? ¿Cuántas veces el diablo ha tratado de destruir nuestras vidas? And God has taken that situation, y Dios ha tomado esa situación, and turned it for good. Y la ha volteado, la ha tornado para algo bueno. Have you seen that in your own life? ¿Ha visto usted eso en su propia vida? I think one reason why I felt so great to God when I got here this time. Que una razón porque yo estaba tan agradecida a Dios cuando yo vine aquí la primera vez. And what I was really thinking about in morning praising that morning. Y lo que yo estaba pensando en las alabanzas en esa mañana. Was that while I was here in San Francisco during that time. Es que cuando yo estaba aquí en San Francisco durante todo ese tiempo, en ese tiempo. The enemy tried to destroy my life. El enemigo trató de destruir mi vida. But my God arose like a mighty man. Pero mi Dios se levantó como un hombre poderoso. Oh, yes. He arose like a mighty y man. Él se levantó como un hombre poderoso. And he smote the enemy. Y él derrotó al enemigo. And he delivered me. Y él me libertó. And tonight I can tell you. Y en esta noche yo le puedo that decir. Jesus Christ is my Savior. Que Jesucristo es mi Salvador. He is my Lord. Que él es mi Señor. I will be eternally grateful to him. Yo estaré completamente eternamente agradecida a él for all that he has done. Por todo lo que él ha hecho. When I think of what he's done for me, cuando yo pienso lo que él ha hecho por mí, how can I thank you, Lord? ¿Cómo yo te puedo dar gracias, Señor? When I think of how you've set me free, cuando yo pienso cómo tú me has libertado, no words can describe. No hay palabras que puedan describirlo. And when we determine in our hearts that we're going to thank him, y cuando nos determinamos en nuestros corazones que le vamos a agradecer, and we're going to praise him, y que le vamos a alabar. Not only when good things happen, no solamente cuando las cosas buenas suceden. What about when bad things happen? Pero qué acerca cuando las cosas malas suceden. What about when you get a flat tire on your way to work? Qué acerca cuando la llanta se le poncha cuando va al trabajo. Can you praise him? ¿Puede usted darle gracias a Dios, alabarle? What about when you lose your job? ¿Qué acerca cuando usted pierde su trabajo? Can you praise him? ¿Puede usted darle gracias, alabarle? What about when someone that you love very dearly disappoints you? ¿Qué acerca cuando alguien que usted ama mucho le trae una decepción a usted? Can you praise him? ¿Puede usted alabarle? God wants to give us that special grace. Dios nos quiere dar esa gracia especial. You are a very special assembly. Ustedes son una asamblea muy especial. And God wants to give you something more special. Y Dios les quiere dar algo aún más especial. That grace of being thankful unto God. Y esa gracia es el ser agradecidos a Dios. 1 Thessalonians chapter 5. En Primera de Tesalonicenses 5. From verse 16 to 18. Versos 16 al 18. Rejoice evermore. Pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Amen. To give thanks to him in everything. Es darle gracias a él en todas las cosas. How many here tonight have a desire to do the will of God? ¿Cuántos aquí en esta noche tienen el deseo de hacer la voluntad de Dios? I believe all of us here want to do the will of God. Yo creo que todos aquí en esta noche queremos hacer la voluntad de Dios. This is the will of God. Y esta es la voluntad de Dios. It says that in everything we would give thanks. Es que en todas las cosas le demos gracias. And thank God tonight that he has given us his Holy Spirit. Y gracias a Dios en esta noche que nos ha dado su Santo Espíritu. Because in the natural, it's impossible for us to give thanks all the time. Porque lo natural es imposible para nosotros darle gracias en todo tiempo. When difficult times come, cuando los tiempos difíciles vienen, in the natural we will murmur, complain. En lo natural nos vamos a quejar y vamos a murmurar. We may question God. Y vamos a cuestionar a Dios. But we read in Ephesians chapter 5. Pero leemos en Efesios capítulo 5. The Spirit of God helps us to have that grateful heart. Que el Espíritu de Dios nos ayuda a tener este corazón agradecido. From verse 18 to 20. De los versos 18 al 20. Now we've been really receiving a new anointing in these days, haven't we? Y hemos estado recibiendo una nueva unción en estos días, ¿no es así? That anointing is to help us to be grateful all the time. Y esa unción es para ayudarnos a ser agradecidos todo el tiempo. And I'm a person with a very bad memory. Yo soy una persona que tengo una memoria muy mala. Don't ever ask me to remind you of anything. Nunca me pida que le recuerde de algo. Because I will have to ask you to remind me that I have to remind you of something. Porque le voy a tener que preguntar, decir a usted que me acuerde de yo recordarle de algo. And if you see my desk in Newark, y si usted ve mi escritorio en Newark, usually covered with post-it notes. Está cubierto esas notitas como para recordarme de las cosas. Don't forget to call this person. ¿Qué dice? No te olvides de llamar a esta persona. Don't forget to do this. No te olvides de hacer esto. Don't forget to visit that person. No te olvides de visitar a esa persona. But I thank God for the Holy Spirit. Pero yo le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo. And I'm learning that when I have to remember something, y yo estoy aprendiendo que cuando yo tengo que recordar algo, I say, Holy Spirit, yo digo, Espíritu Santo, at the right time, you please remind me. Al tiempo apropiado, por favor, recuérdame. You know, he never forgets. Y sabe, él nunca se olvida. He is very faithful. Él es bien fiel. And he can remind us. Y él nos puede hacer recordar. To praise him. Que nosotros le alabemos. He can remind us to thank him. Él nos puede hacer acordar de que nosotros le alabemos. The Bible says about the Holy Spirit. En la Biblia dice acerca del Espíritu Santo, that he will remind us of those things which Jesus has told us. Que él nos va a recordar a nosotros de las cosas que Jesús nos ha dicho. Jesus is the Word of God. Y Jesús es la palabra de Dios. The Holy Spirit will bring the Word of God back to us at the right time. Y el Espíritu Santo va a traer la palabra de Dios de regreso a nosotros en el tiempo apropiado. Ephesians chapter 5, verses 18 through 20. En Efesios 5, de los versos 18 al 20. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He says we must be filled with the Spirit. Dice que hemos de estar llenos del Espíritu. And then give thanks always for all things unto God. Y luego de eso, darle gracias a Dios siempre por todas las cosas. You know, the Lord never expected us to live this life on our own. Sabe, Dios nunca ha esperado que nosotros podamos vivir esta vida por nosotros mismos. But God has empowered us by his Spirit. Pero el Señor nos ha investido con poder por su Espíritu. We are a chosen generation. Nosotros somos una generación escogida. We are a royal priesthood. Somos un sacerdocio santo. And holy nation. Una nación santa. A peculiar people. Un pueblo peculiar. And what has God called us to do? ¿Y qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? Let's look at that verse in 1 Peter. Vamos a ver este verso en Primera de Pedro. 1 Peter chapter 2. En Primera de Pedro capítulo 2. Verse 9. Verso 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. We are chosen.
Somos escogidos. We are called. Somos llamados. We are appointed. Somos señalados. To show forth the praises of him who has called us out of darkness. Para anunciar las alabanzas de aquel que nos ha llamado. This is one of God's purposes in your life and my life. Este es uno de los propósitos de Dios en su vida y en mi vida. To show forth his praises. Que anunciemos sus alabanzas. He says we're a peculiar people. Dice que somos un pueblo peculiar. What does peculiar mean? ¿Qué quiere decir peculiar? Different. Diferente. In the world, sometimes that means strange, weird. En el mundo muchas veces esa palabra quiere decir extraño, raro. But it means different. Pero quiere decir diferente. We are to be different from the people of the world. Tenemos que ser diferente a la gente del mundo. We read in the book of Philippians. Vemos en el libro de Filipenses. That when we are different like that. Que cuando nosotros somos diferentes así. When we don't murmur, when we don't complain. Cuando no murmuramos, cuando no nos quejamos. But we praise God instead. Cuando en vez de eso alabamos a Dios. We shine as lights in this dark world. Entonces vamos a brillar como luz en este mundo. Philippians chapter 2. En Filipenses capítulo 2. We'll read from verse 13 to verse 16. De los versos 13 al 16. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. It is God that does this work in our lives. Es Dios el que hace esta obra en nuestras vidas. Therefore we do all things without murmuring and disputing. Por lo tanto hacemos todas las cosas sin murmuración y queja. Because we understand that God has his hand in everything. Porque entendemos que Dios tiene su mano en todas las cosas. May the Lord help us to understand that. Que el Señor nos ayude a poder entender eso. One reason we may complain. Una de las razones por la cual nos quejamos. One reason we may not give thanks to God. Una de las razones por la cual tal vez no le damos gracias a Dios. Is because we don't understand his purpose. Es porque no entendemos su propósito. But when we understand that whatever happens to us. Pero cuando entendemos que lo que sea que pase a nosotros. God has a purpose. Dios tiene un propósito. Because we are his people. Porque nosotros somos su pueblo. Because we belong to him. Porque nosotros le pertenecemos a él. Because he's watching us every moment of the day. Porque él nos está velando, viendo cada momento del día. Because he has his angels around about us. Porque él tiene sus ángeles alrededor de nosotros. Nothing happens to us without the Lord knowing it. Nada nos sucede a nosotros sin que el Señor no lo sepa. We remember the story of Job. Nos acordamos de la historia de Job. Job had everything in this life. Job tenía todo en esta vida. He had children. He had livestock. Él tenía hijos, tenía ganado. He had a beautiful wife. Tenía una esposa muy bonita. He had houses. He had land. Tenía casas, tenía tierra. But in a moment's time. Pero en un momento, all of it was lost. Todo se perdió. And he lost his health also. Aún perdió su salud. But the most beautiful thing is this. Pero lo más precioso es esto. God knew all about it. Que Dios sabía todo eso. God gave permission to Satan to touch Job. Dios le dio permiso a Satanás para que tocara Job. And through it all. Y a través de todo. God did a beautiful work in his life. Dios hizo una obra preciosa en su vida. Job belonged to God. Job le pertenecía a Dios. And we belong to God. Y nosotros le pertenecemos a Dios. God never said that he wouldn't let anything bad happen to us, did he? Dios nunca dijo que no iba a dejar que algo malo nos pasara, o fue así. Some preachers today, algunos predicadores hoy en día, come to Jesus. Predican y dicen, ven a Jesús. And he'll solve all of your problems. Y él te va a resolver todos tus problemas. You'll have no more trouble in this life. No vas a tener ya nunca más problemas en esta vida. But contrarywise, Jesus said, pero al contrario, Jesús dijo, in this world you shall have tribulation. En este mundo van a tener tribulaciones. But be of good cheer. Pero tener ánimo. Because I have overcome the world. Porque yo he vencido al mundo. And everything that happens to us in this life. Y cada cosa que nos sucede a nosotros en esta vida. Is for a purpose. Es con un propósito. No matter how painful. No importa qué tan doloroso. No matter how distressing. No importa qué tan difícil. Amen.
She was my interpreter when I was here before. Praise the Lord. No matter how painful. No importa qué tan doloroso. No matter how distressing. No importa qué difícil. God has us in His hands. Dios tiene su mano. I heard a song on the radio some years ago. Yo oí una canción en la radio hace unos años. And it said, if we're in His hands, que si estamos en sus manos, then so are the trials. So are the trials. There también las pruebas están en sus manos. Nothing there can touch you without Him. Nada le puede tocar ahí sin Él. So are you ready tonight? ¿Está listo en esta noche? Are you ready for the next trial? ¿Está listo para la próxima prueba? Let me not be a preacher of doom. No me deje ser un predicador. But my Bible says it. Pero mi Biblia lo dice. In the world we'll have tribulation. Que en el mundo vamos a tener tribulaciones. God knows in the years that I've been following God, I've had plenty. El Señor sabe que en los días, en los años que he estado sirviendo a Dios, yo he tenido muchas de ellas. But one thing I have found. Pero una cosa yo me he dado cuenta. My God is faithful. Que mi Dios es fiel. My God is true. Mi Dios es verdadero. Let's look in Psalm 66. Vamos a ver en Salmo 66. Is your God faithful? ¿Es su Dios fiel? Are you following the same one that I'm following? ¿Está usted siguiendo el mismo Dios que yo estoy siguiendo? Amen. Psalm 66. Salmo 66. From verse 8. De los versos 8. We'll read on down some. Oh, bless our God, ye people, and make the voice of His praise to be heard, which holdeth our soul in life, and suffereth not our feet to be moved. For thou, O God, hast proved us. Thou hast tried us as silver is tried. Thou broughtest us into the net. Thou laidst affliction upon our loins. Thou hast caused men to ride over our heads. We went through fire and through water, but thou broughtest us out into a wealthy place. I will go into thy house with burnt offerings. I will pay thee my vows, which my lips have uttered, and my mouth hath spoken when I was in trouble. I will offer unto thee burnt sacrifices of fatlings with the incense of rams. I will offer bullocks with goats, Selah. Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what He hath done for my soul. I cried unto Him with my mouth, and He was extolled with my tongue. Praise the Lord. So, we find here that whoever was writing this, I believe it doesn't say it was David, but whoever was writing it went through a lot of trouble. Y se parece aquí que el que escribió esto no dice que fue David, pero quien sea que haya sido, parece que estaba pasando por muchos problemas. And he starts out by saying, "Oh, bless our God, ye people." Y comienza diciendo, "Bendecid a Dios, oh pueblo." And make the voice of His praise to be heard. Y haced oír la voz de su alabanza. Because He is the one that holds our soul in life. Porque es Él quien preservó la vida a nuestra alma. And He suffers not our feet to be moved. Y no permitió que nuestros pies resbalasen. Because You, O Lord, have tried us. Porque tú nos probaste, oh Dios. You have proved us. Nos has probado. You brought us into the net. Tú nos metiste en la red. Lord, it was You that laid affliction upon our loins. Señor, fuiste tú el que pusiste sobre nuestros lomos aflicciones. Lord, it was You that caused men to ride over our heads. Señor, fuiste tú que hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. You allowed us to go through fire and through water. Tú fuiste que permitiste que pasáramos por el fuego y por el agua. But then You brought us out into a wealthy place. Pero después nos sacaste a la abundancia. What is the reason that God permits difficulties in our life? ¿Cuál es la razón por la cual Dios permite dificultades en nuestras vidas? Through difficulties. A través de las dificultades. Through afflictions. A través de las aflicciones. Through troubles. A través de los problemas. He brings us out into a wealthy place. Él nos trae a un lugar de abundancia. He brings us out into a place of abundance. Él nos trae a un lugar de abundancia. He gives us eternal riches in our life. Él nos da riquezas eternas en nuestras vidas. Therefore, He says, I will go into thy house with burnt offerings. Por eso dice, por lo tanto, yo iré a tu casa con ofrendas de holocausto. I will pay thee my vows. Y te pagaré mis votos. Verse 16. En el verso 16. Come and hear, all ye that fear God. Venid hoy todos los que teméis a Dios. And I will declare what He hath done for my soul. Y contaré lo que ha hecho a mi alma. Read verse 20.
El verso 20. Blessed be God which hath not turned away my prayer nor his mercy from me. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración ni de mí su misericordia. In everything give thanks. En todas las cosas dele gracias. For this is the will of God. Porque esta es la voluntad de Dios. In Christ Jesus concerning you and me. En Cristo Jesús con relación a usted y a mí. In Psalm 50. En el Salmo 50. Reading verses 14 and 15. Leyendo versos 14 y 15. We find that thanksgiving is a sacrifice. Vemos aquí que el dar gracias es un sacrificio. Here it says, offer unto God thanksgiving and pay thy vows unto the Most High and call upon me in the day of trouble. I will deliver thee and thou shalt glorify me. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. In another place it says, offer unto God the sacrifice of thanksgiving. En otro lugar dice, ofrece a Dios el sacrificio de alabanza. What is a sacrifice? ¿Qué es un sacrificio? It's something that costs us. Es algo que nos cuesta. One time David was getting ready to offer. Una vez David estaba listo para ofrecer. And a man came and he said, I'll give you the animal, I'll give you the wood, I'll give you everything you need. Y un hombre viene y le dijo, yo te voy a dar los animales, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. And David said, far be it from me. Y David le dijo, no, que no sea así. To offer unto God something that doesn't cost que me. Yo le vaya a ofrecer a Dios a algo que no me ha costado. What good is it if everything we give to God is, oh, it was an extra one, it's easy to give. ¿Qué tendría de bueno que todo lo que le ofreciéramos a Dios sería algo fácil, que lo hemos logrado fácil? The woman with the alabaster box. La mujer que vino con el vaso de alabastro. She gave something very, very precious. Ella le dio algo que era muy precioso. Thanksgiving is a sacrifice. Y el agradecimiento de dar gracias es un sacrificio. And sometimes it's not easy to give. Y algunas veces no es fácil hacerlo. Especially when we're in pain. Especialmente cuando estamos en dolor. When we're in tears. Cuando estamos en lágrimas. When we're going through something that we feel no one else understands. Y cuando pasamos por algo que sentimos que nadie más nos entiende. But our God tells us. Pero nuestro Dios nos dice. In everything give thanks. Todas las cosas le demos gracias. In Psalm 116. En Salmo 116. Verse 17. Verso 17. The psalmist says, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Which verse? Psalm 116, verse 17. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. We read also in Isaiah 51. También leemos en Isaías 51. There's a certain place. Hay un cierto lugar where thanksgiving is found. Cuando el dar gracias es encontrado. Isaiah chapter 51. En Isaías 51. And our God tonight, he is also the God of all comforts. Y sabe, nuestro Dios también es un Dios de todo consuelo. He's the Father of mercies. Es el Padre de toda misericordia. And even when we're in the midst of trials and troubles. Y aun cuando estamos en medio de las pruebas y los problemas. He does not leave us. Él no nos deja. He does not forsake us. Él no nos abandona. In fact, he becomes more precious to us. De hecho, él viene a ser aún más precioso a nosotros. Because he is that friend that sticks closer than a brother. Porque él es ese amigo que está más cerca que un hermano. How many can say amen to that tonight? ¿Cuánto pueden decir amén a eso en esta noche? Amen. We come out with riches. Así que salimos con riquezas. When we go through great trials. Cuando pasamos por grandes pruebas. The psalmist David said. El salmista David dijo. That he was in a horrible pit. Que él estaba en un abismo horrible. But he waited patiently for the Lord. Pero él esperó pacientemente por el Señor. And the Lord heard his cry. Y el Señor escuchó su clamor. And he brought him out. Y lo sacó. And he set his feet upon the rock. Y puso sus pies sobre la roca. And he established his goings. Y estableció su camino. And it says he put a new song in his heart. Y dice que puso un nuevo canto en a su corazón. A new song in his mouth. Un nuevo canto en su corazón. Even su praise unto God. Aún alabanzas a Dios. Many shall see it. Y dice, muchos lo verán. And shall fear. Y van a temer. And shall trust in the Lord. Y van a confiar en el Señor. When we as the saints of God. Cuando nosotros como los santos de Dios. Go through our troubles praising him. Vamos a través de nuestros problemas alabándole. We become a testimony to others. Venimos a ser un testimonio a otros. Many shall see it. Y muchos lo verán. And shall fear. Y van a temer. And they also shall trust in the Lord. Y también van a confiar en el Señor. Isaiah 51 verse 3. En Isaías 51 verso 3. For the Lord shall comfort Zion.
He will comfort all her waste places, and he will make her wilderness like Eden and her desert like the garden of the Lord. Joy and gladness shall be found therein, thanksgiving and the voice of melody. Ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová se hallará en alegría y gozo, alabanza y voces de canto. We have a comfort that the world does not know. Nosotros tenemos un consuelo que el mundo no lo conoce. How can we go through our trials praising God? ¿Cómo podemos ir a través de nuestras pruebas alabando a Dios? Because there's someone holding our hands. Porque hay alguien que está agarrando nuestras manos. There's someone right there with us. Hay alguien que está ahí con nosotros. There was a brother. Había un hermano who was going through a very difficult time. Que estaba pasando por un tiempo bien difícil. And truthfully, he was complaining a bit to the Lord. Y para decir la verdad, estaba quejándose un poquito al Señor. And he said he really felt like he was hanging on the cross. It was such a horrible situation he was going through. Y dice que se sentía como que le estaba colgado en la cruz porque era una cosa tan difícil la que estaba pasando. But then the Lord showed him a vision. Pero entonces el Señor le mostró una visión. In the vision, he saw himself truly hanging on the cross. Y en esa visión sí, él se vio ahí colgado en la cruz. But then he noticed that there was someone on the other side of the cross. Pero él se notó que había alguien más al otro lado. De la cruz. And when he looked, Jesus was hanging there with him. Y cuando él miró, era Jesús estaba ahí colgado también juntamente con él. The word of God says that in all of our afflictions, he is afflicted. La palabra de Dios dice que en todas nuestras aflicciones él también ha sido afligido. And as we suffer, he is also suffering with us. Y mientras nosotros sufrimos, él también sufre con nosotros. In the book of Hebrews, it tells us. En el libro de Hebreos nos dice that we do not have a high priest who cannot sympathize with us. Que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda simpatizar o tener compasión de nosotros. But one who was tempted in all points like as we are. Pero uno que ha sido tentado en todo como nosotros. These are precious verses that we can hold on to. Estos son versos preciosos a los cuales nos podemos agarrar. When we feel that no one understands. Cuando sentimos que nadie nos entiende. Jesus is there. Jesús está ahí. Hebrews chapter 4. En Hebreos capítulo 4, verse 15 and 16. En versos 15 y 16. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. The word of God tells us that he will not suffer us to be tempted beyond what we're able to bear. La palabra de Dios dice que no va a dejar que seamos tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar. But he will with the temptation provide a way of escape. Juntamente con la tentación va a proveer una manera de escapar. And there were times when I thought that way of escape meant that he'll remove the trial from us. Una vez, a veces pensamos que la manera de escapar o la salida es que él va a quitar la prueba de nosotros. But I found out that the way of escape. Pero yo me he dado cuenta que la salida is escaping to the presence of God. Es escapándonos a la presencia de Dios. We can be in the trial. Podemos estar en la prueba. But we can be in His presence. Pero podemos estar en su presencia. When it becomes too much to bear. Cuando viene a ser que es demasiado para que nosotros lo podamos soportar. We find relief in His presence. Encontramos alivio en su presencia. And how is it that we come to His presence? ¿Y cómo es que venimos a su presencia? Look inside. Psalm 95. Veamos en el Salmo 95. Psalm 95. Salmo 95. Verse 2. Verso 2. He says, "Let us come before His presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto Him with psalms." Verse 2. 95. Verse 2. Yes. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. In the original Hebrew, it says this. En el hebreo original dice esto. It says, "Let us prevent his face with thanksgiving." Vamos a prevenir su cara con acción de gracia. And the way they're using that word prevent, it's the old usage of the word. Y la manera que están usando esta palabra prevenir es la manera antigua de esta palabra. It means to be ready for. Que quiere decir estar listo para eso. Or to meet or satisfy in advance. O poder satisfacer o en de antemano. So how do we satisfy him in advance? ¿Cómo nosotros le satisfacemos a él de antemano? With thanksgiving.
Con acción de gracias. We satisfy him in advance with thanksgiving. Le satisfacemos a él de antemano con acción de gracias. As we come before his presence. Mientras venimos a su presencia. Or as it says, as we come before his face. O como dice aquí, mientras venimos delante de su rostro. Now many of you here are married. Muchos de aquí ustedes están casados. You wives, ustedes esposas. You know, how do you like it when your husband comes home from work? ¿Qué le parece, cómo le gusta a usted cuando su esposo viene del trabajo a la casa? There's no hello. No hay ningún saludo, hola. There's no honey, how are you? Ni le dice, cariño, ¿cómo estás? But he immediately begins telling you all the problems he had. Pero del comienzo solamente le comienza a decir todos los problemas que tuvo durante todo el día. Or you husbands. O ustedes esposos. How do you like it when you come home from work? ¿Cómo le gustaría cuando usted viene a su casa del trabajo? And your wife says. Y su esposa le dice. It's about time you got here. Ya era hora que llegaras. I've been struggling with these children all day. He estado luchando con estos niños todo el día. Here, it's your turn. I'm going to take a nap. Aquí es tu turno ahora. Yo me voy a dormir. None of you like that, do you? No, a nadie le gustaría eso, ¿verdad? How do you think the Lord feels? ¿Cómo se sientan que el Señor se siente? We go before him. Cuando vamos delante de él, and immediately we start saying, inmediatamente comenzamos a decir, Lord, I need this. Señor, yo necesito esto. Lord, I need that. Señor, necesito aquello. Lord, don't forget this. Señor, no se te olvide aquello. No, it says, come before his presence with what? No, dice que vengamos a su, delante de su presencia con qué? Thanksgiving. Con acción de gracias. We read about four different types of prayer in the Word of God. Vemos acerca de cuatro oraciones, tipos diferentes de oración en la palabra de Dios. In 1 Timothy, en Primera de Timoteo, chapter 2, en el capítulo 2. And all of these are necessary in our life. Y todas estas son necesarias en nuestra vida. 1 Timothy chapter 2, verse 1. En Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Come before his presence with thanksgiving. Venga delante de su presencia con acción de gracias. 1/4 of our prayer time should be thanksgiving. Un cuarto de nuestro tiempo de oración debe de ser alabanza, dándole gracias. Giving thanks unto God. Dándole gracias a Dios. You know, sometimes we say, ¿saben? En el Antiguo Testamento, when the people of Israel would come to the tabernacle or come to the temple, cuando el pueblo de Israel venía al tabernáculo o venía al templo, they came to worship, venían a adorar. What did they come with? ¿Con qué venían? What did they come with? ¿Con qué venían? Huh? They came with a sacrifice, venía, didn't they? Con un sacrificio, ¿no era así? When we come to the house of God, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, when we come to the presence of God in our own private time, cuando venimos a la presencia de Dios en nuestro tiempo privado, we must not come empty-handed. No debemos de venir con las manos vacías. We must come with thanksgiving. Debemos de venir con acción de gracias. We may come with hearts full of burdens also. También puede ser que vengamos con los corazones llenos de cargas, but we must come with thanksgiving. Pero debemos de venir con acción de gracias. Because our God is good. Porque nuestro Dios es bueno. Because our God is good. Porque nuestro Dios es bueno. Because our God is good. Porque nuestro Dios es bueno. And he deserves all the glory. Y él se merece toda la gloria. He deserves all the honor. Él se merece toda la honra. He deserves all the praise. Él se merece todas las alabanzas. Does it matter what we're going through? No importa por lo que estemos pasando. God is still God. Dios es todavía Dios. And we should have joy and gladness in our hearts because he has saved us. Y debemos de tener gozo en nuestros corazones porque Él nos ha salvado. You may say tonight, tal vez usted diga esta noche, you don't know all the problems I have. Tú no sabes todos los problemas que yo tengo. You're right, I don't. Sí, tienes razón, no lo sé. And you don't know all the problems I have. Y tú tampoco sabes todos los problemas que yo tengo. But one thing we know, pero una cosa sí sabemos, God is good. Que Dios es bueno. He sent his son Jesus to die for us. Él mandó a su hijo Jesús para morir por nosotros. He has saved us. Él nos ha salvado. He has healed us. Él nos ha sanado. He has delivered us. Él nos ha libertado. He has kept us up until now. Él nos ha guardado hasta el día de hoy. As we read in Psalm 66, he has held our feet in life. Como leímos en Salmo 66, Él ha mantenido nuestros pies.
He has held our soul in life. Él ha guardado nuestra alma. He has not allowed our feet to be moved. Él no ha permitido que nuestros pies sean movidos. The word of God tells us that the righteous man will fall 7 times. La palabra de Dios dice que el justo caerá 7 veces. But he'll rise again. Pero él se levantará otra vez. Yes, we have fallen. Sí, hemos caído. But God has picked us up. Pero el Señor nos ha levantado. Yes, there have been times we've been unfaithful. Sí, ha habido veces que hemos sido infieles. But God has had mercy. Pero Dios ha tenido misericordia. Yes, we're not quite ready yet for the coming of the Lord? Sí, todavía no estamos completamente listos para la venida del Señor. But He promises us. Pero nos ha prometido that when we see Him, que cuando le veamos, we shall be like Him. Seremos como Él. And everyone that has this hope in Him, y cada uno que tiene esta esperanza en Él, spends their time purifying themselves, even as He is pure. Pasa su tiempo purificándose a sí mismo, así como Él es puro. The good work that God started in us, la buena obra que Dios ha empezado en nosotros, He's able to finish it. Él es capaz de completarla. But remember, in Zion, what do we find? Pero recuerden que en Sion, ¿qué es lo que encontramos? Says the Lord will comfort Zion. Que dice que el Señor vendrá de Sion. We read the verse in Isaiah 51. Leímos el verso en Isaías 51. And what will be found therein? ¿Y qué va a ser encontrado ahí? Joy and gladness. Gozo y alegría. And thanksgiving. Y acción de gracias. What will we be doing all throughout eternity? ¿Qué vamos a estar haciendo a través de toda la eternidad? We'll be thanking God. Vamos a estarle dando gracias a Dios. For all that He has done. Por todo lo que Él ha hecho. In Psalm 140. En Salmo 140. Psalm 140, verse 13. En Salmo 140, en el verso 13. Surely the righteous shall give thanks unto thy name. The upright shall dwell in thy presence. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Los rectos morarán en tu presencia. In His presence there is fullness of joy. Y en su presencia hay plenitud de gozo. And at His right hand, y a su diestra, pleasures forevermore. A placer para siempre. In His presence, en su presencia, there is fullness of joy. Hay plenitud de gozo. Are you lacking joy tonight? ¿Le hace falta a usted el gozo en esta noche? Come to His presence. Venga a su presencia. How do we come to His presence? ¿Cómo venimos a su presencia? The best way to get in there is by thanksgiving. Y la mejor manera de llegar a su presencia es por dándole gracias. Lay all of our problems aside. Ponga todos sus problemas a un lado. And thank Him. Y dele gracias. Praise Him. Alábele. Worship Him. Adórele. One of the biggest tricks the devil uses. Uno de los trucos más grandes que el diablo usa. Is that when we want to come to the presence of God, es que cuando queremos venir a la presencia de Dios, He begins to accuse us. Él comienza a acusarnos. He begins to tell us all the things that are wrong with us. Él comienza a decirnos todas las cosas que están mal con nosotros. He begins to remind us of all the things that people have done against us. Y comienza a recordarnos todas las cosas que la gente ha hecho en contra de nosotros. And He really tries to distract us. Y él realmente trata de distraernos. But what should we do? ¿Pero qué debemos de hacer nosotros? Turn off that voice. Debemos de apagar esa voz. Concentrate on the presence of God. Y concentrarnos en la presencia de Dios. Remember all the things He's done for us and praise Him. Y recordar todas las cosas que Él ha hecho por nosotros y alabarle. He even makes the bitter sweet. Él aún hace lo amargo dulce. Is that right, Brother Carlin? ¿No es así, hermano Carlin? Does He make the bitter sweet? ¿No ha hecho Él lo amargo dulce? Have you been through bitter experiences? ¿Ha pasado usted por experiencias amargas? Did He make them sweet? ¿Las ha hecho dulces? Amen. Él hace lo amargo dulce. Let's praise Him tonight. Vamos a alabar a Dios. Porque Él hace lo amargo dulce. Dios es bueno. And it says, surely the righteous shall give thanks unto thy name. Dice, ciertamente el justo va a dar alabanzas a su nombre. Tonight we are made righteous because of the blood of Jesus Christ. Y en esta noche nosotros hemos sido hechos justos por causa de la sangre de Jesucristo. There's no good thing in us. Porque no hay nada bueno en nosotros. Even the apostle Paul said that. Aún el apóstol Pablo dijo esto. He says, for I know that in me, él dijo, porque yo sé que en mí, that is in my flesh, lo que en mi carne, there dwelleth no good thing. No hay nada bueno. But thank God tonight Jesus lives in us. Pero gracias a Dios en esta noche que Jesús vive en he nosotros. He says, I am crucified with Christ. Y él dijo, yo he sido crucificado con Cristo. Nevertheless I live. Y sin embargo vivo yo. Yet not I. Pero no yo. But Christ liveth in me. Pero Cristo es el que vive en mí. And the life that I now live in the flesh, y la vida que ahora vivo en la carne, I live by the faith of the Son of God. La vivo por la fe en el Hijo de Dios. Who loved me, el que me amó, and gave Himself for me, y que se dio por mí. Tonight we are that peculiar people. Y en esta noche somos ese pueblo peculiar. The world will say, el mundo dirá, who in their right mind can be happy when things are going wrong? ¿Quién con una mente sana correcta va a estar contento cuando las cosas vayan mal? But there are a people. Pero hay un pueblo
whose lives are in the hands of God. Que sus vidas están en las manos de Dios. These people, God is doing a work in their lives. Y estas personas, este pueblo, Dios está haciendo una obra en sus vidas. He's shaping them. Los está moldeando. He's molding them. Los está moldeando. He's making them to be just like Him. Los está haciendo para que sean así como Él es. He's building a people of power. Él está edificando un pueblo con poder. He's making a people of praise. Él está haciendo un pueblo de alabanza. And tonight he wants to make you and me that people of praise and thanksgiving. Y esta noche él quiere hacer de nosotros un pueblo de alabanza y de acción de gracias. In everything give thanks. Que en todas las cosas le podamos dar gracias. This is the last meeting of the revival meeting. Y este es el último servicio de los servicios de avivamiento. We're all thankful for what God has done. Y todos estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho. But tonight, as we look to the Lord, pero en esta noche mientras miramos al Señor, as we sing and as we praise God, mientras cantamos y alabamos a Dios, God wants to give us a heart transplant. Dios quiere darnos un trasplante de corazón. He wants to give us a rejoicing heart. Él quiere darnos un corazón que se regocije. He wants to give us a thankful heart. Él quiere darnos un corazón agradecido. That would thank Him in all things. Que le pueda dar gracia a Él en todas las cosas. In everything, give thanks. En todas las cosas dar gracias. For this is the will of God in Christ Jesus. Porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Concerning you and concerning me. Con relación a usted y con relación a mí. When we thank Him. Cuando le alabamos, le damos gracias. Day by day. Día a día. Moment by moment. Momento a momento. Morning, evening, and at noon. En la mañana, en la tarde y en la noche. In the good times and in the bad times. En los buenos tiempos y en los malos tiempos. What will happen? ¿Qué es lo que va a suceder? We will begin to live in His presence. Vamos a comenzar a vivir en su presencia. Remember, we enter into His presence with thanksgiving. Porque acuérdense, entramos a su presencia con acción de gracias. And as we keep a joyful heart. Y mientras mantenemos un corazón agradecido. As we keep a rejoicing heart. Y mientras mantenemos un corazón que se regocija. As we praise Him in all things. Y mientras le alabamos en todas las cosas. You know, to the natural mind, it makes no sense. Sabe, la mente natural no tiene sentido. Who can thank God when something bad happens? ¿Quién le puede dar gracias a Dios cuando algo malo sucede? The saints of God, los santos de Dios, who are filled with the Holy Ghost, que están llenos del Espíritu Santo, who are living by the power of God, que están viviendo por el poder de Dios, can thank God at all times. Pueden darle gracias a Dios a todo tiempo. Then we can truly live in His presence. Entonces vamos a poder verdaderamente vivir en su presencia. And we can be that peculiar people. Y podremos ser ese pueblo peculiar. You're a special people tonight. Ustedes son un pueblo especial en esta noche. May God make us even more special. Que Dios nos pueda hacer aún más especiales. By making us a people of praise. Que nos pueda hacer un pueblo de alabanza. May God bless all of us. Que el tonight. Señor les bendiga a todos en esta noche. Hallelujah. Praise the Lord. May we all stand, please. Praise be to God. This is the last meeting the last night. Este es el último servicio, la última noche. And that last day, that great day of the feast. Y en ese último día de la fiesta, the Lord Jesus Christ stood and He cried before the people. Y el Señor Jesucristo se paró y clamó por el pueblo. If any man thirst, que si algún hombre tiene sed, let him come unto me and drink. Que venga a mí y que tome. He that believeth in me, as the scripture says, y aquel que cree en mí, como la escritura dice, out of his belly shall flow rivers of living waters. De su vientre brotarán ríos de agua viva. Yes, the Holy Spirit gives us a grateful heart. Sí, el Espíritu Santo es el que nos da un corazón agradecido. Where we can say thank you, Jesus. Cuando le podemos decir gracias, Jesús. Thank you for everything. Gracias, Jesús, por I todo. Thank the Lord. Yo le doy gracias I a Dios. I give Him glory. Yo le doy gloria. I give Him praise. Yo le doy alabanza. I thank you, yo, Jesus. Yo te doy gracias, Heavenly Jesús. Father, thank you for Jesus. Heavenly, gracias, Señor, por Jesús. Amen. Let's thank Him. Vamos a alabarle. Let's thank Him. Vamos a alabarle. Amen. 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 Because of the control of the control of the